No pude dormir en toda la noche. Es que me dio tanta rabia que Luciana no me haya dicho que Nicolás era su ex. Quizás fui un poco duro con ella. Es mejor conversar y tratar de solucionar todo. Igual me molesta, pero tampoco la quiero perder. ¡Hola, Felipe! ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Qué tal? Bueno, está bien. Si no quieres que te cuente ninguno de los anteriores, te voy a contar este que es buenazo, ¿ah? ¿Te sabes el del chino sabio con dolor de cabeza? ¿Ah? ¡Nicolás! ¡No me gustan tus chistes de chinos! Ah, yo entiendo. Es porque tú eres japonés, ¿no? Felipe, jalado, ¿no? No te resientas tampoco. Soy Toshio. Toshio Ikeda. Felipe, ¿ya? Pero Felipe para los amigos. Y tú no eres mi amigo. ¿Ah, no? ¡No! Tú no eres amigo de Luciana. Tú eres su ex enamorado. ¿Y tú cómo te enteraste? ¡Eso no importa! ¡Me mintieron los dos! Me dijeron que eran amigos desde niños. Resulta que fueron enamorados. Oye, pero ese es problema de Luciana. Ya ella fue la que quiso ocultártelo. Y hablaré con ella. ¡Y ya no quiero escuchar tus chistes de chinos! Ah, me olvidaba. Las toberas que te di para tu auto son falsas. ¿Qué? ¿Y este chino qué le picó? No creo que Luciana le haya contado. Pero si no fue Luciana, entonces, ¿quién fue? Ahora sí la fregué. ¿Pero por qué tenía que abrir mi bocota, ¿eh? Soy una tonta. Grace, hijita, ayúdame con los pollos, por favor. No puedo, mami, lo voy a hacer mal. Todo lo hago mal. No creo que Luciana le haya contado. Si justamente ella era la que quería ocultar nuestro pasado. ¿Habrá sido Grace? No, no creo. Sí, ella casi ni habla, solo sonríe. Pero igual le voy a preguntar. Después me vas a contar todo. Hola, señora Charo. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Está Grace? Debe estar en su cuarto. ¿La puede llamar, por favor? Ay, hace rato que estoy llamándola para que me ayude, pero no sale. Debe haberse quedado dormida. Ah, entiendo. Cuando la vea, le puede decir que necesito hablar con ella. Es importante. Claro que sí, yo le digo. Gracias. Qué rico huele. Gracias. Ya se fue. Me voy a Ayacucho, ¿me puedes explicar qué está pasando entre tú y Nicolás? Ay, mamá, soy una bocona. Metí la pata con Nicolás. No sé qué hacer. Bueno, Grace, solo tienes dos opciones. ¿Cuál es? La primera es ir, buscarlo, pedirle disculpas y decirle que no quisiste hablar de más. No, me va a gritar. Me va a odiar para siempre. ¿Cómo te va a odiar, hija? Si eres sincera con él, no lo va a hacer jamás. ¿Y la segunda cuál es? La segunda, cortar los pollos que están ahí en 8 pedazos iguales. ¡Ya! Por suerte guardé las toberas anteriores. ¿Cómo se ponen las toberas? ¿Dónde van las toberas? Ahí está Nicolás. A él no le puedo mentir. Voy a decirle que fui yo. Si me grita y no me quiere ver más, aquí se acabó todo y me regreso a Ayacucho. ¿Acá? No. A ver, Nicolás. Motor, batería, aceite, acá. Nicolás. ¡Au! Grace, ¿cómo estás? ¿Te quemaste? No. Quería ver si el motor estaba caliente. Yo solo te traigo mala suerte. Grace, quería hablar contigo. ¿Tu mamá te dijo? Sí. Estoy dispuesta a contarte toda la verdad. ¿Ah? Oye, ¿tú sabías que Felipe, el enamorado de Luciana, está molesto? Parece que se enteró de que ella y yo somos ex enamorados. ¿Tú sabes quién le contó? Fui yo. Nicolás, te acabo de decir que fui yo la que le contó a Felipe que tú y Luciana eran enamorados. Ay.
Gracias. ¿Qué? ¿No estás molesto? ¿Molesto? ¿Pero por qué? Grace, yo no tengo nada que ocultar. Esos son los esfuerzos de Luciana. Yo ya me cansé de ese jueguito de que todos somos amigos y todos nos llevamos bien y toda felicidad. Si Felipe ya se enteró de que Luciana y yo éramos enamorados, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Ah? Yo siempre digo, lo mejor es decir la verdad. Exacto, ¿para qué tanto enredo? Sí, entonces, te hice un favor. Podría decirse. Gracias, Grace. ¿Con qué derecho le voy a decir que no se ilusione con un pituquito?